Hey, ¿qué pasa, gente? YouTube, yo soy su amigo Macro21 y como estáis viendo, este regulador de velocidad para motores es impresionante porque es de los pocos y casi únicos que inicia la regulación desde cero. Esto quiere decir que podemos regularlo a la velocidad que queramos y de esa forma poderle sacar provecho a estos motores tan potentes, por ejemplo, el de la moladora o el de la radial, que vosotros ya sabéis que es un motor que siempre empieza de golpe con toda su potencia, y gracias al regulador de velocidad que hay aquí dentro, podemos regularlo y controlar la fuerza, la velocidad. Igual con el motor de lavadora que veis ahí al fondo, podemos regular y de esa forma ya no tenemos que desechar estos motores porque los podemos utilizar para proyectos, para una lijadora, poderla dejar fija y poder colocarle la velocidad que le queramos. Así que, gente, si os gusta este regulador, si queréis saber cuál es, dale me gusta al vídeo, suscríbete y de esa forma me hace saber que te interesa el vídeo, y voy a hacer el vídeo entero en el cual os enseño dónde se vende, en qué página de internet se vende, cómo poderlo conectar directamente a cualquier motor y poderlo utilizar para cualquier proyecto. Así que yo este vídeo lo voy a dejar hasta aquí. Si te ha gustado, si te ha servido, como siempre, al me gusta, suscríbete y comparte. Hasta un próximo vídeo, gente. Chao, chao.